hay muchos rituales, técnicas y métodos que pueden ayudarte a deshacerte de toda energía negativa y mal vibrosa. Hoy queremos enseñarte una de las formas más sencillas, con ingredientes demasiado básicos. Si sientes que hay un ambiente gris en tu casa, como muchas peleas entre la familia, enfermedades, pérdidas, mala suerte, tal vez tus finanzas decrecieron o hasta tus plantas se secan de la nada, todo esto puede ser señal de que abunda energía negativa a tu alrededor. La negatividad o mala vibra puede venir de cualquier persona que pasa por el umbral de nuestro hogar, ya sea de nuestra pareja, nuestros hijos, conocidos, vecinos, familiares y, por supuesto, nosotros mismos. Inclusive, las casas pueden mantener la energía fea de personas que vivían ahí antes. Por eso, es importante considerar que nuestro hogar es como una esponja. Absorbe toda esa energía buena y mala que emana de la gente que está ahí. Todo va a las paredes, los muebles, los tapetes o alfombras, incluso el techo o cualquier adorno. Por supuesto, todo se va acumulando en rincones y pequeños espacios, inundando de mala vibra todo el hogar. Y a fin de cuentas, uno mismo sabe que hay una nubecita gris alrededor y de cuándo ha llegado la hora de hacernos una limpia. Así que hagamos una limpia muy sencilla y eficiente, armados únicamente con vasitos llenos de agua, sal marina gruesa y vinagre blanco. Sí, aunque no lo creas, un simple vaso con agua puede ayudarnos a determinar si hay mucha energía negativa en alguna habitación y si es así, podemos comenzar a tomar los pasos necesarios para depurarla y transformarla en positiva. Para que funcione bien, asegúrate de elegir un vaso de vidrio transparente, que no esté dañado o lastimado, sin rayaduras o dibujos y, por supuesto, que no esté roto o cuarteado de ninguna parte. Debe estar perfectamente limpio y sin huellas digitales, así que es mejor que utilices guantes para que no dejes rastro tuyo en él. Es necesario que, como mencionamos, utilices sal marina gruesa, no de la otra sal refinada, puesto que la sal natural del océano tiene grandes poderes de protección y depuración y es básica en numerosos rituales. Llena con cuidado un vaso hasta un tercio del nivel con pura sal de mar. Enseguida, tomaremos un poco de vinagre blanco, que es excelente para eliminar energías negativas de todos lados, y vamos a llenar otro tercio del vaso con él. El último tercio del vaso lo llenarás con agua de la llave. Es muy importante que no mezcles los ingredientes, déjalos reposar como están, ellos mismos se van a acomodar como ellos gusten hacerlo. Así déjalos, no introduzcas nada para mezclarlos. Ahora, coloca el vaso con los tres ingredientes dentro de la habitación que quieres limpiar o donde sientes que la energía es más pesada. Déjalo ahí asegurándote que nada ni nadie lo moleste durante todo un día entero. No dejes el vaso a la vista de todos. Por ejemplo, puedes ponerlo encima de un librero o debajo de tu cama si es tu habitación la que quieres limpiar. Escóndelo bien. No lo dejes al alcance de los niños, mascotas o quien lo beba por error. Deja que haga su trabajo durante un día entero, 24 horas completas. Pasadas las 24 horas, si notas que todo está como lo dejaste, quiere decir que no hay ninguna carga negativa en la habitación. En cambio, si se ve grisáceo, tiene burbujitas o notas cualquier cambio raro en él, quiere decir que está absorbiendo cosas tóxicas. Si no hay cambios en los ingredientes, puedes deshacerte del contenido tirándolos a la calle,
lava el vaso y puedes volver a colocarlo en otra habitación. Si notaste que está absorbiendo energías tóxicas, pasadas las 24 horas, tira el contenido al inodoro y jala la palanca para que se vaya toda esa negatividad fuera de tu hogar. Lava el vaso y repite el proceso hasta que notes que todo está clarito, sin cambios, tal como lo pusiste. Puedes realizar este proceso en todos los cuartos de tu casa para ver en dónde está el problema y, por supuesto, limpiar la habitación. Ahora, nota y analiza si hay cambios en tu ambiente. Si sientes que bajó la carga pesada o que tu suerte cambia, está funcionando. Claro, no esperes que de la noche a la mañana todo sea paz y armonía. Recuerda que todo es un proceso. Es preferible que notes avances poco a poco, pero firmes, sin retroceder. Verás que cuando menos lo esperes, todo será mucho mejor que antes. Quizá el proceso sea lento y no lo notes rápidamente. Por eso te decimos que estés atenta a los más mínimos cambios. Aférrate a esos pequeños cambios. Sigue con fe y pensando positivamente y ya verás que eso ayudará mucho a que todo se solucione más rápidamente. Muchas gracias a todos por su atención. Soy Diana, una de las colaboradoras de Doña Gregoria. A lo largo del video pueden ver su único y verdadero correo, videntegregoria@gmail.com, tal cual lo ven en pantalla, sin letras agregadas. Por favor, recuerden incluir su caso, datos y fotos en un mismo correo y revisen bien la información que están enviando para evitar retrasos o confusiones en sus trabajos. Si no reciben respuesta de Doña Gregoria en 3 días, por favor hagan un correo nuevo. No reenvíen el anterior, ya que si lo hacen, el sistema automáticamente lo envía a spam. Lo mismo ocurre si envían muchos correos al día. Por favor tengan paciencia, Doña Gregoria sí contesta los correos, pero recibe miles al día y nadie le ayuda a responderlos, únicamente ella lo hace, por eso tarda un poco, pero tengan la certeza de que sí les va a responder. Es muy importante que recuerden que Doña Gregoria no utiliza Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, Twitter, Skype, Messenger, Zoom, Telegram, ni ninguna red social. Estos medios están llenos de videos, fotografías y audios de Doña Gregoria. Pero todas las cuentas, absolutamente todas, son estafadores. Gente deshonesta y mentirosa que roba a la gente utilizando la imagen de Doña Gregoria. Por favor, por ningún motivo caigan en sus engaños. Ninguna de estas redes es de Doña Gregoria. Por favor, ayuden reportando todas esas cuentas falsas. También eviten dar sus datos personales o dinero a cualquier persona que se haga pasar por miembro de su equipo, ya que ningún miembro del equipo de Doña Gregoria te pedirá algo por su ayuda o para enlazarte con Doña Gregoria. Y tus datos personales únicamente van para ella. Nadie más debe saberlos. También hay suscriptoras que están organizando grupos de WhatsApp o en redes sociales. Evita entrar a estos grupos, ya que no están autorizados por Doña Gregoria y siempre terminan con problemas. Tampoco debes dar tus datos personales a suscriptoras. Por favor, suscríbanse al canal si es que aún no lo hacen, activen la campanita para recibir todas las notificaciones y recuerden que también pueden unirse al canal y de esta forma disfrutar de contenido exclusivo. También pueden suscribirse al canal de apoyo Recetas Brujeriles de Doña Gregoria, donde nos comparte información importante para aprender más de magia. Doña Gregoria es una vidente con más de 40 años de experiencia que ofrece su ayuda sin ánimo de lucro, aceptando únicamente sus donaciones totalmente libres y voluntarias. Lo que puedas y te nazca de corazón en agradecimiento por su invaluable ayuda.
que Dios y la Santa y Milagrosa Virgen de Guadalupe cuiden del camino de todos ustedes.